Vamos a hablar con Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior, que ya está en comunicación. Guillermo, Federico Smith en el programa de Tomás Méndez aquí en Radio Plata. Buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Un placer. Igualmente, Guillermo. Bueno, a ver, vamos a hacer algunas apreciaciones sobre cómo está la cosa y sobre todo, como economista, bueno, ¿cómo has visto el discurso de anoche y en todo caso qué te pareció? Mira, ¿cómo están las cosas? El día es muy divertido. Yo tengo un gato, uno tenía peces también. Ahora, bueno, tengo un gato. 60 mil pesos la bolsa de comida del gato de 7 kilos y medio. Estaba haciendo la cuenta, me da 8 pesos el gramo de comida. Se come 100, 150 gramos por día. Así que está así, está la cosa. Sí, hasta es caro tener un animal, digamos, una mascota, pero un gato, hermano. Sí. Como ya tengo animales acá en el depósito, compro toda la comida, tengo 3 perros. Pero la del gato sale de mi bolsillo porque está en mi casa. Claro. Así que me dicen acá, 60 mil pesos me debe de la comida del gato. Es una cosa ridícula, ya es un absurdo todo. El discurso de ayer del presidente, el presidente está chapita. Está bien, ya está quedando claro que no está... No está en sus cabales, no es que se pueden utilizar otros adjetivos y que se hace loco, pero no está loco. Está chapita. Lo de ayer le explicaron unos números que no son. No es cierto lo que dijo, está equivocado. No hay ningún superávit fiscal, ni primario, ni financiero, ni nada. No podría administrar ningún negocio como él planteó ayer el discurso. Es como que un bolichero cuenta la plata que recibió por las ventas que hace y no descuenta la factura que tiene a pagar. Esto no existe en el buen hombre de negocio, ni siquiera en el sentido común. ¿Y si es tan fácil de demostrar? ¿Por qué lo dice así en cadena nacional, como si fuera algo tan demostrable? Porque está chapita. Hay que convencerse que está chapita el pibe. Se lo empecé diciendo, este pibe está chapita. ¿Y puede un presidente estar así en funciones? No puede estar sentado los ministros parados como si fuera el rey de Inglaterra, pero está desordenado este muchacho. Los otros 4 muñecos parece que estaban en la barrera de que iba a patear de un tiro libre Riquelme. ¿Pero qué les pasa? Es una manga de imbéciles, aparte de que el presidente está chapita. Ahora, vos, Guillermo, vos viviste el poder en un momento, o la cercanía con el poder. El poder te aísla, o sea, si estás malo, si estás... Amigo, está chapita. No, ¿qué parte no se entiende de lo que digo? Este pibe está mal de la cabeza. ¿Qué le querés buscar vos? Que el poder, que esto, está mal de la cabeza, hermano. Los números que presentó. No hay ningún economista profesional que los avale. Lo que pasa que los economistas no tenemos el juicio de mala praxis. Claro. Si tuviéramos juicio de mala praxis, este no estaría diciendo las estupideces que dijo ayer a la noche. Porque no hay ninguno que pueda avalar que la plata de un negocio es solo la que entra. Si es pasivo. Y si vos no pagás las deudas, no tenés la plata. No es que vos no podés decir que tenés la plata. Vos en tu casa cobrás el salario y lo primero que hacés es sacar la plata de las expensas, la plata de la luz, la plata del gas. Y si te queda algo, empezás a vivir. Ahora, pensás que vas a vivir y no tenés problema de plata porque no pagás los servicios, eso lo aprendiste en la primaria. A este muchacho le está pasando lo mismo. Entonces no puede ser. No es que decía, ay, mirá, en realidad es una ecuación muy compleja y el pobre pibe no entiende matemática. Es la administración de la vida. Este pibe no sabía que se había aumentado el sueldo. Tuvo que salir alguien por los medios y decir, mira que se aumentó el sueldo. Ay, qué error, ahora lo rectifico. No, mira su cuenta sueldo. Yo se lo dije ese mismo día y después lo reconoció en un reportaje con Fantino. Nosotros no miramos nuestra cuenta sueldo porque trabajamos por el bronce. ¿Pero qué le pasa? ¿De qué vive? ¿Del aire?
No entra con banking. O nosotros le estamos pagando la comida de los López. No, por eso no entra en los gastos de representación ni ninguna cosa del presidente, ¿eh? Así como yo te estaba diciendo que la comida Escuchame. De gato la tengo que pagar yo. Claro. Guillermo. Y López también le tiene que pagársela a él. Sí, se la tiene que pagar él, no nosotros, ¿no es cierto? Entonces, imagínate, con cuatro bestias que tiene, no coma 100, 150 gramos por día, que es lo que puede comer un gatito. ¿Qué come? No, un perro de eso es un. Si tiene perro de 60 kilos. Por eso, un perro de eso es un salario mínimo, por lo menos, por perro, ¿no? Pero ese come como un cristiano. Claro. Vos tenés que comer, vos, no sé, ponele que pesé 70, 80 kilos por día. Sí. ¿Cuánto pesás? Sí, 78, 80 kilos, sí. Bueno, tenés que comer un kilo de comida por día para empezar a hablar. Sí. Entre todos te comes un kilo de comida. Sí. ¿Está bien? Bueno, imagínate esos animales lo que comen. Por lo menos comen un kilo, si no comen más. Claro. Guillermo, hay un tema porque es raro, ¿no? De 8 pesos el gramo, imagínate. Estás hablando de 8. Sí. más allá de algo que hablamos todos los días que tiene que ver con la macro y con la micro, esta cosa de lo que sale vivir, de lo que les cuesta a un país, hay un tema que a mí me llama la atención que es un poco también el motivo por el cual te llamamos, que es... ¿Sabés lo que hicimos ayer en un programa de televisión? Le presenté un gráfico. Si vos tenés superávit fiscal, sí, no tenés por qué aumentar la deuda. La deuda del Tesoro te baja, ¿estamos de acuerdo? Sí. Bueno, este muñeco, en 3 meses... aumentó la deuda del Tesoro como la aumentó Macri en un año. 31.500 millones de dólares por ahí está dando. En 3 meses, del 31 de diciembre del 2023 al 31 de marzo del 24. Datos de la Secretaría de Finanzas, lo mira cualquiera ahora en Internet. Deuda bruta del Tesoro, ese es el cuadro. Entrás ahora y lo buscás. Es sumar y restar, ¿eh? No hay que tener que hacer ninguna cuenta extraordinaria. Bueno, viejo, esto lo sabe cualquiera. Esto lo sabe cualquiera. No está en condiciones este muchacho de estar administrando la cosa pública. No está en condición. ¿Está bien? Vamos a estirar, que no, que esto, que aquello. No está en condiciones. Cortá conmigo y llamá a un psiquiatra, un psicólogo que te empiece a dictaminar. No está en condición. Escúchame, te quería consultar, más allá de esto, ¿qué pasa con el peronismo? Porque también estamos viendo que no está surgiendo un líder desde la oposición que amalgame justamente a... Todavía no, se está organizando de abajo para arriba. Vamos a los proyectos colectivos, ¿para qué quería un proyecto individual? Otra vez, el proyecto Kicillof, el proyecto Cristina, el proyecto no sé qué, el proyecto... Terminemos con esas pavadas. ¿Kicillof no va a ser el próximo, el heredero, digamos, de Cristina o del kirchnerismo? Primero tiene que ser peronista para hacerlo, salvo que se decidan que no son peronistas todos ellos. Kicillof no es peronista, ¿está bien? No es peronista. Cuando a mí se me presentó, me dijo que era marxista y después gobernó como un socialdemócrata, que es peor. Era preferible que hubiese sido otra cosa. Arrancó devaluando. Así que no es peronista. Ahora, tiene todo el derecho de estar sentado en la mesa. Pero primero tiene que pedir perdón por la devaluación que hizo en el 2014, innecesaria, irresponsable, y empezó todo este despelote que estamos viviendo ahora. Pues sí, que ahí todo empezó, esto, lamentablemente, empezó con esa devaluación ridícula que hizo él y Capitanich en enero del 14. Sí. ¿Y Massa? Y Massa, yo le valoro lo que puso el cuerpo. De economía, viste, que la terminen con eso de que cualquiera dice cualquier cosa. También a quién se le ocurrió ser ministro de economía, Massa, imagínate. Nunca manejó un negocio, nunca fue dirigente sindical, no estudió economía, pero se le ocurre que puede saber economía. ¿Quién lo dijo? Otros dos abogados. ¿Quién? Alberto y Cristina. Mirá qué joda esto. 3 abogados se juntaron y dijeron, bueno, agarra vos. Pero puso el lomo. ¿Está bien? Mientras otros no daban el paso al frente. Y en el peronismo, poner el cuerpo tiene un hándicap, ¿está bien? Al menos conmigo tiene un hándicap. Guillermo, como siempre... Que no hable de economía, ¿no? Claro. Que se dejen de bromar también, che. Que hable cada uno de lo que sabe.
¿Está bien? Te vamos a conseguir un canje para que le dé comer al gato sin tanto no, costo. No. No tenga problema si yo vivo en Constitución, el día que no come sale a cazar por ahí. Las ratas son más grandes que los gatos, bueno, ¿no? Claro, lo que pasa es que vos le das de comer, tipo, no es que se pone esa chancha, pero bueno, la comida que le da es más rica, ¿viste? Es más rica. Está grande, le das una comidita linda, pero si no, el tipo se la rebusca, olvidate, no, este es un gato peronista, ¿no? Un gato peronista. Claro, olvidate, esos negros que parecen una pantera, ¿viste? Sí. Que vos cuando lo mirás, te mira fijo, sí. Olvidate, ese sabe cómo se la rebusca enseguida. Pero me sorprendió, justo me llamaste vos y digo, ¿pero qué es esta cuenta? 60.000 pesos la bolsa de qué. Escuchame, está todo mal, hermano, acá. Bueno, rápido tiene que volver el peronismo, pero en un proyecto colectivo. Mirá, hasta Tomás Méndez va a votar al peronismo. Mirá lo que te... ¿Viste? Vas a lograr milagro. Abrazo grande, Guillermo. Milagro. Saludos. Chau, chau. Saludos a Tomás. Hasta luego. Chau, chau. Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior.